los que van a implementar el nivel de enlace. Inicialmente vamos a ver un protocolo que ya es antiguo, pero que es bueno didácticamente hablando para poder entender todos los elementos y conceptos que hemos visto en el tema. ¿Bien? Entonces, este protocolo se llama HDLC, que es un protocolo de enlace de datos de alto nivel. Este protocolo tiene, ha derivado de lo que era IBM. IBM había empezado con un protocolo de este tipo, luego lo han estandarizado como HDLC. El protocolo original se llamaba SDLC. Este protocolo tiene una serie de campos que es importante conocerlos. Estos campos van a ir resumiendo todos los elementos que hemos ido viendo en clase a nivel de este tema. Lo primero que tenemos como campos, inicio y final, si se fijan, son delimitadores. Y estos delimitadores son los flag bytes que habíamos considerado en el entramado. Como está orientado al bit, manejamos un 0, 6, 1, es un 0, tanto para iniciar como para poder finalizar la trama. Esta trama además contiene un campo de dirección, que son de 8 bits. Este campo de dirección nos permite de alguna forma entender un destino específico o hacer un broadcast. Vamos a manejarlo todos en uno, así que vamos a manejar como si fuese un broadcast, de manera general, para no tener que complicarnos. Para nosotros la dirección siempre va a ser 8 unos. El campo control, como dice el texto, viene a ser el corazón del protocolo. El campo control tiene una serie de campos que vamos a ir, subcampos, perdón, que vamos a ir desglosando en función del tipo de trama que se envíe y vamos a hacer ejercicios al respecto. Luego del campo control vienen los datos que pueden ser mayores o iguales a cero. Son mayores a cero cuando estamos mandando una trama de datos. Son iguales a cero, es decir, no existen datos cuando estamos mandando una trama de control, una trama de supervisión. Entonces, hemos visto que en el transcurso del tema que se puede mandar información y esta información de alguna manera va a ser verificada en el otro extremo, se va a detectar si existe error y en el caso de que existe error se va a pedir una retransmisión, si se recuerdan. Entonces, lo que estamos mandando es una trama de datos cuando estamos mandando todo el dato completo. Cuando el destinatario recibe ese dato y empieza a buscar o detectar si existe un error, si lo encuentra, va a mandar ya no una trama de datos, va a mandar una trama de control que permita decirnos, está con error, está con falla y quiero que me vuelvas a mandar. Entonces, ahí no necesita mandar datos. Los datos en este caso serían datos cero. Otra cosa es que si el receptor que encuentra un error también necesita mandar datos. Entonces ahí se puede mandar datos y mandar la confirmación o la negación de la confirmación con un ACK con piggyback, llevar a hombros, ¿se acuerdan? Entonces podemos aprovechar la ida y vuelta. Vamos a ver justamente esos dos casos. Luego tenemos el campo checksum, que son 16 bits, y no es otra cosa que el CRC. El CRC que hemos revisado antes, vamos a trabajarlo en este sentido con el campo de checksum. ¿Qué generador se utiliza? Utilizamos el generador de la CRC CCITT. Si no recuerdo mal, X a la 16 más X11 más X5 más 1. Entonces, este generador de la CRC CCITT es algo que ya se han puesto de acuerdo para trabajar con el protocolo HDLC. No tenemos que decir con qué generador vamos a trabajar. Automáticamente es con el generador CRC de la CCITT. ¿Qué es lo que viaja en estos 16 bits? Lo que viaja es justamente el residuo que podamos sacar del cálculo en base al generador de la CRC CCITT. Pues hacemos todo el cálculo CRC y el residuo se coloca en estos 16 bits. Vamos a continuar y vamos a identificar lo que es el campo control. El campo control puede ser de tres tipos. Si es trama de datos, si es trama de supervisión y si es trama no numerada.
vamos a tomar en cuenta solamente las dos primeras. La trama no numerada, aunque esté citada en el texto, se encarga de la negociación inicial, de establecer la comunicación. Y no vamos a hacer nada al respecto. Simplemente vamos a entender que la comunicación ya se ha establecido y para nosotros, para entender el tema y hacer los ejercicios, va a ser mandar tramas de datos o tramas de control o de supervisión. ¿Está bien? La trama de datos se las reconoce porque empieza con un cero. El primer bit de los 8 bits que maneja el campo control empieza con un cero. La trama de supervisión empieza con 1 y 0. Y la trama de no numerada empieza con 1, 1. Entonces fácilmente uno puede identificar qué tipo de trama es identificando los 8 bits del campo control. Entonces empezamos con el campo de control de la trama de datos. Como les decía, tiene que empezar con 0, el primer bit. Los 3 bits siguientes son el número de secuencia. El número de secuencia es cuántas tramas vamos a poder mandar en la ventana deslizante. En este caso, si manejamos 3 bits, tenemos 2 a la 3, 8. Sabemos que muy bien se maneja 2 a la n menos 1. Entonces vamos a poder mandar 7, vamos a poder aperturar la ventana hasta 7 trabas. Cada una va a tener su propio número, del 0 al 8, de las cuales no se va a poder mandar duplicados con información diferente. Los duplicados van a ser siempre con la misma información, de tal manera que se puedan descartar. Tenemos un bit que se llama pull-in final, que no es otra cosa que un sondeo. Es el bit que se utilizaba para saber quiénes van a mandar, quiénes no van a mandar cuando estábamos viendo el control de acceso al medio. No lo vamos a usar, así que podemos colocarle un 1, no lo vamos a usar, pero siempre hay que utilizar un valor ahí, obviamente. El último campo, el último subcampo, los últimos 3 bits de la trama del campo de control de la trama de datos, se refiere al next. Se llama next porque es una confirmación. Si ustedes recuerdan la clase anterior, cuando les he mostrado un simulador, mandábamos el dato 0, pero la confirmación viajaba con el 1. Entonces era el next. Era una forma de decir, he recibido el 0 y estoy esperando el 1. Esa es la forma de trabajar. Entonces el campo claramente por esta situación se llama next. Siguiente. Ahora, ¿qué cosas pueden viajar en este campo next? Si estamos mandando datos, estamos mandando la confirmación de algo que hemos recibido antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es un ACK con piggyback. Si no hay nada en esta trama, o sea, si está 0, 0, 0, no estamos confirmando absolutamente nada. Si colocamos un valor, estamos confirmando algo que hemos recibido aprovechando que estamos mandando datos. ¿Está bien? Otra de las tramas que vamos a trabajar se llama trama de supervisión. Y la diferencia obviamente otra vez está en el campo control. Como ya les había mencionado, el campo control de una trama de supervisión empieza con 1-0. Los dos primeros bits son 1-0. Luego tenemos un subcampo de 2 bits llamado orden. Vamos a revisarlo más tarde. Luego tenemos el pull-in final, igual que el caso anterior, donde vamos a colocar un 1. No le vamos a dar la relevancia. Y por último tenemos 3 bits que nos configuran el campo next. En este caso, este campo next junto con la orden van a jugar un papel diferente. La orden, como tiene 2 bits, puede ser 00. ¿Qué implica? Se llama receive ready. Si ustedes recuerdan el simulador que les he mostrado, aparecía un RR. Este es un ACK. Entonces, si mandamos en orden aquí 00, en el next estamos mandando ¿cuál es la trama que esperamos recibir? Es decir, estamos mandando un ACK, toda una trama de confirmación. ¿Qué pasa si el campo tipo es 01? Si tenemos un 01, significa que hemos detectado que hay un error y lo que hacemos es pedir que nos vuelvan a mandar. Entonces, en este campo escribiremos 01 y aquí, ¿qué trama queremos que nos vuelva a mandar? Si es 01, es ventana deslizante, retroceso a N, go back N. Estamos pidiendo uno por uno. Si es 11, selective reject, significa que estamos pidiendo solo esa. Todas las demás han llegado bien.
Entonces, para pedir retransmisión puede ser 01 o puede ser 11. Y aquí la trama que estamos volviendo a pedir. ¿Qué sucede si es 10? Se llama Receipt Not Ready. ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué diferencia está entre Receipt Not Ready con Receipt Ready? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Si recuerdan, había una función del nivel de enlace que se llamaba control de flujo. El control de flujo implica que entre dos equipos que están intercambiando información, A, B, B tenga menos recurso que A. Entonces B tiene que detener el flujo y decirle, ya no me mandes, no tengo espacio, hasta que lo procese. Una vez que lo procesa, le puede volver a mandar un mensaje diciendo, ahora puedes continuar. Entonces, ese control de flujo se lo realiza con estos dos valores del campo tipo. Se le manda un 10, receipt not ready, no me mandes nada, no tengo espacio. Y luego, cuando ya se tiene, se manda un 00, receipt ready. Pues fíjense que en este caso, en estos dos, el campo next no juega ningún papel. No se hace nada con el campo next, solamente es la orden. Entonces, si hay una orden 00 y un número next, está mandando un ACK. Si hay una orden 00 y en el campo next está todo con ceros, no está mandando un ACK, está mandando un reinicio del control de flujo. ¿Se entiende la diferencia? Ok, veamos un ejercicio, la mejor forma de entender las cosas. Okay. Voy a plantearme un ejercicio y vamos a ir describiendo qué es lo que tenemos que hacer. Así que para esto voy a necesitar su participación. Voy a inventar algo como esto. ¿Qué es qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo tendría que resolver este ejercicio? La pregunta es, me acaba de llegar esta trama y como receptor tengo que determinar qué hacer. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, participen. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? ¿Todos están dormidos? ¿Se han conectado y se han ido a dormir? Si esta es una trama HTTP, adelante, adelante. Adelante. ¿Qué tengo que hacer? Ok, si esa es una trama HDLC, lo primero que tengo que identificar son los campos que existen. ¿Cuáles eran los dos primeros campos que debería identificar? Los delimitadores. Aquí tengo el flag de inicio, el flag de final. Un 0, 6, 1, 0. ¿Qué tengo que hacer a continuación?
Ah, no, el mensaje, ¿cuál es todo la cantidad del mensaje? Bueno, primero he eliminado los delimitadores. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Cada 5-1. ¿Cómo? La dirección. Debería identificar los campos, pero antes de eso tengo que darme cuenta de que esto está entramado. Estoy utilizando orientado al bit y hay un entramado. ¿Cómo funciona el entramado? Si se acuerdan, algo que se llama bit stuffing. ¿Qué era el bit stuffing? Estamos cerca de su examen y ustedes no se acuerdan de nada. Cada 5-1 tengo que quitar un 0. Estoy recibiendo la información. Entonces aquí tengo un 0. ¿Dónde más tengo 5-1? ¿Dónde más? ¿Sí? Si no estoy equivocado, esos son los valores que debería quitar. Entonces, todo lo que queda al centro ahora, voy a volverlo a copiar. Si no me he equivocado, es así. Sería la traba. Ya tengo la traba. Le he quitado los flags, le he quitado los ceros cada 5-1, ya tengo la traba. ¿Qué hago a continuación? Identificar los campos. Los primeros 8 bits, ¿qué son? Dirección. Los siguientes 8 bits. Y la de control. Control. Los siguientes bits, ¿qué son? El mensaje. Sí, pero Los ¿cuántos datos. bits? ¿Cuántos bits de datos tengo? Primero habría que ver tal vez el checksum. Ok, es la forma más práctica. ¿Cuántos bits tienen que ser? 16. Okay, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si no me equivoco, hasta aquí. Pueden ayudarme comprobando. Ese es el CRC. Entonces, esto es el dato. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tipo de trama es? ¿Es trama de datos, trama de supervisión o trama no numerada? Vamos, ¿qué tipo de trama es? ¿Cómo nos damos cuenta? Control. Por el primer o los primeros 2 bits del campo control. Si empieza en un cero, ¿qué tipo de trama es? Dato. Si empieza con 1-0, supervisión. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Alguien me puede decir? Soy receptor, acabo de recibir esto, he identificado los campos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Idea. Detectar si hay error. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo detecto si hay error? Tengo que utilizar CRC. Mi generador es CRC de la CCIPT. X16 más X12 más X5 más 1. Ese es mi generador. Es el CRC de la CRC de la CCITT. ¿Qué hago con esto?
Todos están dormidos. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Está bien? ¿Qué tengo aquí? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 1. Otra vez coloco mi generador. Me falta un valor. Tengo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Otra vez. Si me equivoco, me corrigen. Me están siguiendo. Aquí debería bajar cero. ¿Sí? No era uno. El valor es uno. También bajo un cero. Vuelvo a hacer el ejercicio. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Otra vez. ¿Está bien hasta ahí? ¿Están siguiendo? Ok. No hay errores entonces. Aquí tengo 1. Todo lo demás es igual, ¿no? Entonces 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Mi generador. Tengo 6 para bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí sería. Entonces tengo que bajar el 0. 5. ¿Está bien? 1, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 0. Vayan revisando para que no me equivoque. 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Necesito 5 valores. Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Tendría 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cuál es el resultado que debería obtener? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué resultado estoy esperando? Todo cero. Todo cero. ¿Qué significaría eso? Digo correcto. Que han llegado correctamente. ¿Y qué debería hacer si han llegado correctamente? Enviar el ACK. Enviar el ACK. O sea, tengo que generar una trama mandándole el ACK. Ok, ¿está bien? Aquí tenemos otra vez 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Necesito uno más. Tengo 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0. Uno,
Me falta este otro. Se hace largo, pero no tanto porque el generador es grande. Y como es mecánico, el único cuidado que debo tener es no equivocarme en los valores. Por eso que hay un montón de ojos que están mirando lo que estoy haciendo y revisando si me equivoco o no. Creo que hasta ahí vamos bien. Necesito los valores, los dos ceros. Uno. Necesito tres valores, los últimos tres. Y aquí claramente podemos ver que es diferente de cero. Entonces vamos a tener por aquí 1, 1, 1, 0. Este es así. Es diferente de cero, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que hay error, Inge. Que hay error. Entonces, ¿qué tengo que hacer ya que hay error? ¿Qué debería hacer? Acabo de detectar que hay error. Solicitar que envíe de nuevo la trama. Ok, solicitar que envíen de nuevo la trama. ¿Qué trama tengo que pedir? Vamos, ¿qué trama tengo que pedir? Porque si solicito el reenvío de una trama, necesito saber qué trama es. ¿Dónde puedo identificar qué número de trama es? En el campo control. El primer bit del campo control, ¿qué cosa era? Un cero si es dato. Los tres bits siguientes, ¿qué son? Secuencia. El número de secuencia, el número de la trama. Y los tres últimos, la confirmación de ACK en PGVAC. Me está confirmando de lo que yo le he mandado, está bien, le ha llegado bien. Eso no tengo que revisar. Tengo que decir cuál es la trama errónea, la 101. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tipo de trama debería mandar yo? Ya sé que tengo que volver a pedir la 101. ¿Qué tipo de trama tengo que mandar? Vamos, ¿alguna idea? Si me acaba de llegar una trama de datos y está mal, ¿qué tipo de trama tengo que mandar yo? Una trama de supervisión. Entonces, empiezo a generar mi trama de supervisión.
Para generar mi trama de supervisión necesito mi campo dirección. 8. Mi trama, mi campo de control, ¿con qué debería empezar? 1. 1, 0. Eso es una trama de supervisión. Los dos siguientes valores son tipo. ¿Qué tipo debería mandar? ¿Qué tipo debería mandar? Hay cuatro opciones, 00, 01, 10 y 11. ¿Cuál debería ser? 01. Podría ser 01 si es Go Back N y podría ser 11 con Selective Repeat. Puedo usar cualquiera, no hay problema. El siguiente es Pull In Final, que vamos a ponerlo siempre en 1. ¿Y los últimos tres qué serían? ¿Qué sería? El número de la trama. Exactamente, el número de la trama, 101. Aquí no ponemos 100, o sea, el siguiente, 111, digamos. No podemos poner, 110 sería el siguiente. No podemos poner porque no estamos pidiendo el next, estamos pidiendo el que ha fallado. Se pone el next cuando confirmamos con un ACK. Significa, he recibido la 101, estoy esperando la 110. Pero en este caso ha fallado la 101, así que tengo que pedir la 101. Este es el campo control. Luego, ¿qué viene? ¿Qué más tengo que aumentar? ¿Qué campos más me faltan? Datos. ¿Una trama de supervisión tiene datos? Ah, no, perdón. ¿Qué le falta entonces? En este caso, datos van a ser igual a 0. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Arriba está. ¿Qué le falta después de dato? ¿Qué viene? CRC. CRC. ¿Qué valor de CRC le pongo? No lo sé. ¿Y cómo tengo que generar el valor del CRC? ¿Se acuerdan? ¿Nadie recuerda cómo funciona el CRC? Esta va a ser pregunta obligatoria de su examen, esta que estoy dándoles. ¿16 ceros? Exactamente. Voy a aumentar 16 ceros. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Aún no tengo el CRC. ¿Cómo obtengo el CRC? ¿Cómo obtengo el CRC? Voy a dividirlo entre el generador. X a la 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo espacio. X a la 16, más X12, más X5, más 1. Y de esto voy a obtener un residuo. Este residuo va a reemplazar la parte de los 16 ceros y luego tengo la trama. ¿A esa trama qué tengo que hacer? Aumentarle el flag de inicio. Va a entrar toda la trama. Y un flag de final. Obviamente tengo que insertar
ceros. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? 5 unos. Cada 5 unos. Y listo. Esa es la trama que mando. ¿Está claro? El día de mañana vamos a hacer otro ejercicio en las preguntas para poder ver qué haría si llega bien. ¿Qué pasaría si llega bien? Entonces tengo que mandar una trama con un ACK, confirmando que todo ha llegado bien. ¿Qué va a variar? Simplemente esto y esto. Aquí estoy pidiendo que me vuelvan a mandar. En el caso de un ACK, que me confirme, ¿qué tendría que poner ahí en vez del primer 01? Aquí, ¿qué tendría que poner? ¿Cero, cero? Ok, 00. ¿Y en este lugar qué pondría? La siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? 110. Exacto. Con eso estaría confirmando. Eso sería, estoy recibiendo adecuadamente. El día de mañana vamos a hacer cuando nos llega una trama de supervisión. Al revés ahora. Aquí estoy mandando una trama de datos. Esto es dato. Y esto es supervisión. Mañana vamos a hacer que nos llegue una trama de supervisión y nosotros qué hacemos al respecto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Como ejercicio, no práctica, hagan esto. Calculen justamente el valor del residuo, generen la trama, esta trama. ¿Está bien? Y si alguien termina el ejercicio, suba esta trama completa como comentario. Vamos a tomar en cuenta esa trama mañana como el ejercicio para iniciar. ¿Está claro? No tiene puntos, no es práctica. Pero si quieren practicar, la mejor forma de hacerlo es practicando, no estudiando. Entonces, generen esta trama y la suben como comentario al Classroom. Vamos a tomar en cuenta uno de ellos, cualquiera de las respuestas que haya, y vamos a empezar de ahí. Vamos a suponer que ahora somos los que hemos mandado el dato originalmente y nos ha llegado esta trama. Y vamos a analizarla y vamos a ver qué se hace en función de lo que nos está pidiendo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ok. Continuemos entonces. Acabamos de ver todo lo que tiene que ver con. Bueno, como veo que se pueden desconectar, conectar, no voy a suponer que lo están haciendo a propósito, sino que pierden comunicación. No tengo ningún lío en admitirles, aunque falte 5 minutos. ¿Ok? Nada más que es un poco perjudicial por lo que acaban de ver las pantallas. Entonces, hemos visto el protocolo HDRC. Este protocolo tiene que ver con tres tipos de trama. La trama de supervisión, la trama de datos. Si es de datos, tiene este tipo. Si es de supervisión, tiene este tipo. Y si es de no numerada, tiene esta otra. Empieza con un 11. Esta no la vamos a ver, les decía. El otro protocolo que nos toca ver es el protocolo PPP. Justamente hay un trabajo grupal sobre esto. El PPP es un protocolo multiprotocolo. Es decir, no es un protocolo que ha sido creado específicamente para TCP/IP o para Internet. Es un protocolo que soporta cualquier otro tipo de protocolo. E internamente tiene 3 subprotocolos. Esta es primeramente su constitución, su conformación en campos. Tiene igual que el caso anterior, PLACS, en ambos extremos, un 0, 6, 1 y un 0, al principio y al final. Tiene un campo dirección, al igual que el anterior. Tiene un campo control, aunque en este caso su campo control no tiene que ver nada con HDLC. Es decir, no existe una trama de datos, una trama de supervisión. Se maneja de distinta forma. Cuando ustedes se conectan
internet desde sus casas, ya sea ADSL, sea fibra, justamente en el texto está explicando eso, están utilizando por dentro el TPP. El TPP funciona ahí para conectarlos. Pero el TPP va un poco más adelante, no solamente hace el trabajo del nivel de enlace, también hace el trabajo de un nivel superior, el nivel de red. Entonces, hay ciertos estados cuando ustedes encienden su módem, que su módem empieza a intercambiar con el servidor, con el proveedor de servicios de internet, con Teco, Intel, Viva, la que tengan conectada. Empieza en un estado muerto, si quieren, y luego establece la comunicación. Al establecer la comunicación, entra en operación un protocolo. ¿Está bien? Está negociando la comunicación. Esto es como la trama no numerada del HDLC. Entonces, establece una comunicación. Luego de que se establece una comunicación, se autentifica. Entra el segundo protocolo. Tenemos que saber un usuario, una contraseña. Normalmente, por defecto, los de Comtec o los de Entel ya lo configuran para que nosotros no tengamos que escribir. Pero se está mandando usuario y contraseña. Se autentifica. Una vez que se ha autentificado y es correcto, entra a la parte de red. Se le asigna la parte de red. Hasta aquí haríamos nivel de enlace. Luego hacemos nivel de red. El tercer protocolo. Entonces son tres protocolos mínimos que manejamos en el PPP. No son los únicos, hay más, pero son los tres importantes. El protocolo de red, el subprotocolo de red, nos va a asignar una dirección para que nuestra máquina desde nuestra casa pueda navegar en el Internet. Si no nos asigna una dirección, nos podemos conectar, pero no hacemos nada. Y luego de eso podemos abrir cualquier conexión, terminarla y al final apagarla. Esa es la idea del establecimiento de una comunicación PPP. Vamos a explicar los tres subprotocolos importantes. El primero se llama LSP. Es un protocolo de control de enlace. Es el que se encarga justamente de negociar la comunicación. Les voy a mostrar con un capturador de paquetes este protocolo, para que puedan verlo. Pero este protocolo, como les decía, se encarga de negociar la comunicación. ¿Qué cosas negocia? Negociaría tal vez el qué generador se va a usar, si se va a cifrar, si vamos a mandar una autentificación con contraseña plana, si vamos a utilizar una autenticación con cifrado. Negocia ese tipo de cosas. Una vez que se ha establecido la comunicación, se autentifica. Y para autentificar existen dos protocolos. El CHAP, que vendría a ser Challenge Handshake Protocol, que es un protocolo de comunicación vía desafío. No se manda la contraseña, pero se manda el digesto de la contraseña, el cifrado. Y ese cifrado se compara con lo que hace en el servidor. Y si los dos cifrados coinciden, esa persona tiene la contraseña correcta. Y el otro protocolo se llama simplemente PAP. No está por aquí. Sería PAP. Password Authentication Protocol, PAP. Y es el protocolo que manda la contraseña en texto plano. Es el peor. ¿Cuál de estos tendrán ustedes? Es fácil de averiguar. Una vez que se autentifica, entonces, pasa a la parte de red. Y el protocolo varía. Normalmente el protocolo se llama NCP, Network Control Protocol. Este protocolo nos permite asignarnos una dirección. También se puede llamar IPCP, si estamos utilizando directamente TCP/IP. ¿Está bien? Son los tres protocolos que funcionan. Y esto nos permite establecer una comunicación. Ahora voy a mostrarles una captura de paquetes, donde vamos a ver justamente estos tres protocolos en operación. Voy a ordenarlo por protocolo. Entonces empezamos a ver. Se ha ordenado alfabéticamente, no nos interesa eso, pero aquí está el primer protocolo, LSP. Y fíjense lo que está haciendo inicialmente. Está requiriendo la configuración. Luego le llega la confirmación de la configuración, otra vez requiere y otra vez confirma. Y aquí se identifica. Entonces, fíjense, vamos a entrar al ACK, por ejemplo. ¿Qué cosas ha logrado el LSP? Fíjense que el protocolo se llama PPP y por debajo se llama LSP. Es un subprotocolo del PPP. Aquí tenemos Configuration ACK, él está confirmando. Y aquí, ¿qué opciones ha confirmado? Dice que el tamaño de la trama es de 1524. Ya eso ha consensuado, ha negociado.
que el mapa de caracteres de control asíncrono es ese. Hay un protocolo de autenticación. ¿Cuál es? PAP. ¿Qué significa? Estamos mandando cifrado o en texto plano la contraseña. ¿Alguien me puede decir? Ni ha debido pasar 30 segundos que les he dicho eso. Texto plano. Entonces vamos a poder ver la contraseña. ¿Está bien? Ha negociado eso. Si ha negociado, vemos el LSP. El siguiente protocolo, ¿se acuerdan que era el de autenticación? Aquí está justamente PAP. Se está mandando la contraseña y aquí está recibiendo la confirmación. Veamos en la confirmación. Otra vez, el protocolo se llama PPP PAP, subprotocolo PAP. Está confirmando. ¿Qué manda como datos? Longitud del mensaje y mensaje. Entonces en el otro. En el set. Aquí está. La contraseña es Rodríguez. Entonces ustedes fácilmente podrían descargarse Wireshark, hacerlo correr en su máquina y encender el módem. De tal manera que capture todo lo que está pasando por la red. Y lo que primero que va a capturar son la autenticación, la negociación que está haciendo. Entonces esta es la segunda parte. ¿Cuál es la tercera? La tercera vendría a ser el protocolo de red. En este caso, ya les he dicho, el orden no es más que alfabético. Tenemos el de red aquí arriba, el IPCP. En vez de NSP es el IPCP. ¿Qué está pidiendo? Fíjense aquí. Está haciendo un requerimiento de la configuración. ¿Qué significa? No tengo dirección, tienes que asignarme dirección. Veamos primero el requerimiento. PPP, IP control. ¿Qué opciones le está pidiendo? Le está diciendo, necesito una dirección IP. Fíjense que no la tiene, está todo vacío. Por lo tanto, esta máquina no puede navegar en Internet. Luego necesito un DNS para que resuelva las direcciones, eso vamos a ver en el tema 5, para que pueda saber, para que pueda navegar en Internet. Pero mínimamente ahora, no tiene dirección IP. Por lo tanto, no pueden navegar. Veamos la respuesta. Fíjense que hay varias respuestas. Aquí hay un ACK, otra vez un requerimiento, un NAC, porque algo ha llegado mal. Otra vez un requerimiento y un ACK. Vamos a ver el primer ACK. ¿Qué dirección le ha asignado? 258.72.59. ¿Está bien? Ha sucedido algo y no era la que quería. Tal vez se ha conectado a otro access point o algo pasado. Vamos a ver la última confirmación del IPCP. Y la dirección viene a ser la misma, pero tiene DNS. La otra solamente estaba incompleta, ¿se acuerdan? Aquí está el DNS. Es distinta dirección. Y hasta tiene un DNS secundario. Entonces, esta máquina ya puede navegar en Internet. Vuelvo a repetir. El protocolo PPP tiene tres subprotocolos. El protocolo LSP, que se encarga de negociar la comunicación. Les he mostrado qué cosas negocia. Luego se autentica, se autentifica. Y se puede utilizar el PAP o el CHAP. Esto permite mandar usuario contraseña. Y luego de que se tiene eso, requiere una dirección de red. Y después de estos tres elementos, la máquina puede, o las máquinas que están conectadas a este servicio, a través del PPP, pueden operar sin problema. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Todas? Vamos a mostrarles en la práctica estos tres subprotocolos. Y esto puede funcionar sobre ADSL, y los que tienen ADSL, va a funcionar el PPP de esa manera. De esa forma se conecta. Aquí está explicando un poco esa versión. No corresponde a la materia, pero les da una pauta de cómo estaría funcionando, qué cosas está yendo en los campos. Y si tienen fibra óptica, está más arriba. Igual es el PPP sobre fibra óptica. Pues no importa cómo se conecten desde sus casas, si tienen Wi-Fi, si tienen conexión de Internet, perdón, sea fibra o sea ADSL, el PPP está operando siempre. Únicamente varía un poco. Puede ser PPP OE, le llaman, sobre Ethernet, PPP OF, digamos, sobre fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es PPP como tal.
Entonces, este es el protocolo que utilizamos. Es un protocolo de enlace que nos permite conectarnos. ¿Dudas? ¿Me preguntas? ¿Hay dudas? Ok, voy a dejar de grabar entonces. Primero voy a tomar la asistencia. Voy a dejar de grabar.